Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a Bass Days en Vivo. Mi nombre es Abelardo Saucedo y hoy les damos la bienvenida. Estamos aquí con, abriendo la toma, señor doctor Ángel de León. Buenas noches. Buenas noches, Abelardo. Pues muy amable por invitarnos de nuevo a este tu programa, a esta misión que se llama Bass Days, ¿verdad? Es una gran misión. Una gran misión. Vemos la cantidad de trabajo que hay que hacer para poder irnos al aire, ¿verdad? En este programa te agradezco yo en lo particular. No, al contrario. El gesto que has tenido para conmigo, ¿verdad? Cuenta conmigo para echarte la mano en este proyecto. Muchísimas gracias por tu programa. Gracias. Richie. Compadre, pues muchas gracias, igual como dice el Doc, por invitarnos. Aquí andamos echándole ganas. Pues vamos a ver, tratar de hacer un muy buen programa, ¿no? Claro que sí, estamos listos y bien contentos. Y si le digo a la raza, feliz año, primer programa del año. Es el primer programa, del año, exactamente. Pues un feliz año para todos, que pesquen muchos, ¿verdad? Mucha pesca. Mucha pesca, hay varios de 14 libras, como el de mi compadre Arturo Liscano, ¿verdad? De esta semana. Vamos a luchar este año por alcanzarlo y rebasarlo, ¿verdad? Claro que sí. Y muy buena Lobina, y felicidades por esa captura. Pues vamos a tocar el tema del Pro Angler, si nos permite. Claro que sí, compadre. ¿Qué nos pueden decir ustedes? Mi compadre Richie sabe muchas cosas ahí técnicas. es que es mi tocayo, compadre. Entonces, ándale, muy bien. La experiencia que tenemos. Esperábamos a Ricardo González, hombre, sí, no pudo venir. Yo soy Ricardo González. Ahí andamos. Vino Ricardo, pero aquí está Ricardo. Sí, sí. Muy bien, adelante. Pues mira, el torneo es el 19-20 de febrero. Vamos a empezar. ¿Escucharon? ¿Qué fue? Un perrito por ahí. El ladrón, mi compadre. Yo sé los ruidos, ya me iba a aventar. 19-20 de febrero. Sí, es correcto. Es 19-20 de febrero. Okay. Se le aprecia el cuchillo. Tiene una bolsa garantizada de 150 mil pesos. Muy bien. Este va a ser abierto. Es la primera vez que hacen un Pro Angler Open. Por lo general, el Pro Angler es de 60 participantes a través de invitación. Este no. El costo de la inscripción es de 3.500 pesos. Solamente 3.500 pesos. 3.500 pesos por los dos. Okay. Todavía el primer lugar gana 10 veces lo que invirtió de inscripción. El quinceavo lugar recupera su inscripción. Así están divididos los premios. Para más información se puede meter a la página de Pro Angler, creo es www.proangler.com. Dago Luna también les puede proporcionar información. Excelente, Dago Luna, saludos a Dago también. La medición de la lobina, muy importante, es de 14 pulgadas a 18 pulgadas. En este torneo no existe esa onda del golón que sacaron ahora para este año, que 24 y que entonces, no sé qué. Van a trabajar lo clásico, como siempre lo han hecho. Como es, hasta 18 pulgadas, más de 14, menos de 18, la cola es natural, cae, no la vas a poder tocar, porque muchos torneos a veces, malamente, yo me incluyo, nos permiten que nosotros le digamos, no, la cola, acá no puedes tocar nada, el juez va a ser el único persona competente o autorizada para tocar. Muy bien eso. El Pro Angler es como dicen todos, ¿no? Es el torneo top of the line de México. Es una empresa que está dedicada al 1000 a profesionalizar la pesca deportiva en nuestro país. Pues hay que apoyarlos. Ángel, tengo entendido que tú has participado en los Pro Anglers. ¿Qué experiencia has tenido? Te comento que ha habido 3 seriales de Pro Angler. Yo participé en el tercero, junto con Edgar Telles, al cual le mandamos un saludo. Saludos a Edgar. Anda en el cuchillo ahorita. Bueno, ya ahorita ya está durando, compadrito. Ya, yo creo que ya. Ahorita está dormido. Ya está dormidito. Saludos a Edgar Telles. Me llevé un muy buen sabor de boca, un excelente cereal, muy profesional. Tienen una logística tremenda, sí. ¿Verdad? No es por menospreciar a los demás esfuerzos, sí, claro. ¿Verdad? Pero ellos hay que aplaudirle a Pro Angler el esfuerzo que están haciendo. Desafortunadamente el año pasado, por algunas situaciones, situaciones del destino, ¿verdad? No se pudo llevar a cabo. Nosotros estábamos preparados, no sé si te acuerdas, compadre, claro que sí. Hubo una gran cantidad de gente del San Nicobás y de otros foros que nos echaron la mano a mi hijo y a mí para
pues para alcanzar los fondos necesarios, sí, para, sí, porque sí, es un cereal caro, ¿verdad? Les agradecemos bastante a todos porque con eso nos fuimos mi compadre y yo a Cancún el fin de año. Sí, es cierto, compadre. Sí, es cierto. Bueno, y lo que quiero comentarte es de que este esfuerzo vale la pena seguir apoyándolo, ¿verdad? Claro, claro, claro. En esta primera instancia es un, como decía mi compadre Richie, es un open, puede entrar cualquier equipo que quiera inscribir. ¿Están invitados todos? Sí, no hay tope. Okay. En el siguiente, ¿hay categorías? No hay categorías tampoco. Okay. Todo el que entra ahí entra en las mismas condiciones. Excelente. Y lo principal acá es que tienes que echar todos tus kilos, ¿verdad? Compadre. Y desde ahorita váyanse a practicar todos los que quieran entrar. Es muy importante lo otro que te quiero decir. Tres días antes no vamos a poder entrar nadie al agua. No tres puedes. Días antes, tres días antes, miércoles, jueves y viernes. Nadie entra. En el Open. ¿Y en qué el pasa, Pro Angler pasa normal, si alguien son 10 días, compadre. En el Pro Angler normal son 10 días. 10 días. En este Open van a ser 3. No vas a poder entrar ni miércoles, ni jueves, ni viernes. Hay que aclarar muy bien eso. De ninguna manera, ni a pescar, ni a pasear, no puedes tocar el agua. Ni recibir información por medios electrónicos, GPS. Yo leí el reglamento hoy, está muy bien. Bastante pesado. O sea que para que sea realmente competitivo esto, ¿no? Y mencionarles, compadre, por favor, lo de los comodines y lo bueno, de no hay comodines. Abelardo, eso es una cosa muy interesante. Cuando tú te vas, bueno, les recomiendo que todos los interesados se preinscriban en la página electrónica que ya dijo mi compadre. Tú vas a preinscribirte, la persona que se preinscribe vas a ser el capitán y tu compañero, ¿verdad? Claro. En dado caso de que tú no puedas participar, solamente tu compañero va a poder participar, pero no va a poder entrar ningún comodín, ¿verdad? Es correcto. ¿Pescan los dos o pesca uno o el otro? Exactamente. Nada más. Okay. O sea, que hay que darle una leída ahí al hay que darle una leída. Y está también algo que quiero resaltar de Pro Angler es de que ha ayudado, una de las formas de profesionalizar esto de la pesca es los apoyos de los particulares, ¿verdad? Pro Angler ha impulsado, el esfuerzo Pro Angler ha impulsado que los equipos busquen sus apoyos, ¿verdad? Para correr, en este caso, los cereales, ¿verdad? Para cubrir los gastos. Basta ir y ver uno de los desfiles de inicio del cereal para ver. Es increíble, ¿verdad? Parece un evento americano. Y vale la pena darle difusión a la pesca, porque realmente para eso estamos, ¿no? Vamos a tratar de estarlos ahí apoyando también. Y también por ahí Dago y la gente del programa que pidieron una disculpa por no estar aquí, pero abrimos nuestras cámaras para que sea un punto de difusión. Sabemos por el lado de Dago que la amistad que ha tenido y los comentarios que ha hecho a través del foro de Bass Days, claro, sí. Pues extendemos la invitación para que cuenten con nuestro apoyo y si podemos ayudarlos en difundir esto, que pues realmente a esto nos dedicamos, a difundir la pesca, pues enhorabuena. Pues compadre, nosotros ya nos preinscribimos, no sé tú. Yo en eso estoy. Ándale, muy bien. Pero mañana lo hago. Regulariza la lancha, ya, compadre, ya, es lo que debes de hacer. Ese es otro punto bien interesante. Qué bueno que lo tocas. Todos tenemos que traer los papeles de las lanchas al 100. De pesca. No necesariamente a tu nombre, pero sí debe estar permiso bien regularizado. Permiso de pesca individual, el permiso de navegación, todo debes de tener, absolutamente todo. Para no tener problemas. Porque si estamos si se está profesionalizando la pesca es importante hacerlo bien. Bastante bueno para que tengo entendido que Marcos va a apoyar mucho. Exactamente. La Unión de Pescadores de Nuevo León va a hacer un esfuerzo, ¿verdad?, para que la gente regularice cuanto antes todas las embarcaciones, ¿verdad? Excelente. O sea, Nuevo León, mucha gente no lo sabe, pero Nuevo León es el estado de la República con aguas interiores que tiene más lanchas registradas, tiene alrededor de 4,000 lanchas. Entonces, es un dato del año pasado. Del año pasado, exactamente. Ahorita ha de haber más. De hecho, no de aguas interiores, compadre. Me acuerdo, eso lo dijo Abel, ¿verdad? Sí. Dice que de todo el país, o sea, nos comparaba con las costas. Dice, ni siquiera en las costas hay tanta registrada.
Ahora estamos cerca de la frontera, imagínate cuántas, cuántos no habemos que no tenemos todavía el permiso de navegación. Ya, qué bueno que te estás incluyendo. Bueno, ya. Pues ahora sí que esta es una oportunidad para que la gente se haga, se ponga en regla y no tenga ningún problema, porque en el reglamento está bien claro, ¿no? Bien clarito, compadre. Bueno. Eso me recuerda que mañana tengo que hablar a Capitanía de Puerto. Sí, ahora hay que decirle a la raza que no sabe, ya no necesitas llevar la lancha. Ya con puras fotos tienes para sacar tu permiso de navegación. Siento, compadre, que eso fue algo que retrasó mucho la cuestión esta de la papelería de las lanchas, porque llegaron un momento en que tenías que ir a presentar la embarcación. Hubo dos o tres casos donde pues hubo vigeo ahí de las lanchas, las dejaban solas. Ya cuando regresaban, pues ya no tenían muchas cosas ahí, ¿verdad? Entonces la gente... a lo mejor fue una mentira, ¿verdad? Fue una leyenda urbana, pero la gente la pescó como algo serio y ya no quisieron ir, ¿verdad? Ahorita ya con tres fotos que lleves. Excelente. Pues, ¿qué más con eso tienes? Te llevas toda tu información, cuánto mide el BIM, se llama el ancho de la lancha, el largo, el ancho y la profundidad. Pues y eso lo tienes en el título o en la factura, compadre. Viene a veces. Lo que no viene es la profundidad, compadre, te digo, porque a mí me pasó con la primera lancha. Muy bien, pues bueno, entonces vamos a tocar, terminando el tema del Pro Angler, no sé si quieren agregar algo más, le damos fin. Nada, pues los esperamos. Ah, claro, que se inscriban ahí a la raza, la página del Pro Angler, que es www.proangler.com. Falta el MX. Oye, compadre, yo pensé que iba a decir BuzzDays.tv. También, ahí vamos a poner una liga. Sí, ponemos una liga ahí, un link para que vayan directo ahí a la página y todo el mundo debe tener el mail de Dago. También, que le pregunten a Dago. Pregúntenle a Dago. Que se ponga a chambear, mi compadre. Sí, muy bien. Pues vamos a tocar el tema de la pesca. Estuvimos en el mes de diciembre. Nos acompañaron el señor Arturo García de Terán. De Terán. Compadre. Rosauro Segovia. Cantú. Don César Cantú. De Bass Busters. ¿Quién más? Lick Gerardo. Gerardo. Gerardo García. Andaba Chuy Morales, andaban... No lo comentes mucho porque luego Mendiolo se nos desmaya. Sí, ¿verdad? Sí, porque pues era el partner de Mendiolo, exactamente. Así es. Bueno, pues vamos a ir a un video, la primera parte del video. ¡Rodríguez! ¡Gerardo Rodríguez! Ya ves, compadre. Gerardo, una saludos. Disculpa para el licenciado Gerardo Rodríguez, un abrazote. No, el hermano Gerardo. Excelente persona. Todos les dicen hermanitos. Una persona, excelente, una persona muy amable. Tuve el gusto de conocerlos de regreso, nos venimos platicando casi todo el camino. Oye, cabe señalar, ¿verdad? Bien, padre, no sé si grabaste en esa ocasión la cena que hubo. Sí, bueno, ahí lo van a ver. Muy padre. Vamos, ahorita vemos el video, lo platicamos, Ahorita lo platicamos. Vamos a video, no se vayan, estamos aquí en Buzz Days.